A las salidas del pueblo de Moctezuma, en la región altiplano del estado, nace uno de los barrios con más tradición y fe en la zona, Tlaxcala. La tranquilidad que se respira en su plaza, llena de coloridos adornos y la pintoresca parroquia dedicada al culto de Santa Anita, atrae la atención de cientos de feligreses durante sus festejos en el mes de julio, en que se celebra a lo grande la devoción por dicha imagen religiosa. Ay, pues qué crees que lo piensa, pues que estamos tan contentas, felices de estar aquí. Sí. ¿Cuándo son las fiestas? La fiesta principal es el... En julio, el... ¿qué número? El número 10, el 26. El 26 de julio. Uh-huh. Oiga, ¿y qué piensa de Santa Anita? Una imagen muy bonita, muy venerada. Ah, pues yo creo que no nomás nosotros, sino todos los que vienen aquí de fuera, la veneran, la quieren. Dentro de la pequeña parroquia se encuentra un lugar conocido como la Cuevita, mismo que es utilizado por los creyentes para depositar sus agradecimientos o exvotos a la imagen de Santa Anita por los favores recibidos, algunos de ellos incluso con más de 90 años de antigüedad. Lo que me ha llamado la atención, la creencia que tenemos ante Dios nuestro Señor. Y dicen luego, este camino no hay que olvidarlo. ¿Eh? Si somos nacidos de Dios nuestro Señor y de María Santísima, hay que seguirlo. Al recorrer sus viejos muros y escalones de piedra, resalta su fachada en colores vivos, con grandes ventanales y su icónico campanario. Pues está pintada de adentro, está sus imágenes que tiene ahí muy bonitos, sí, está muy bonita por dentro. La señora Santa Anita, don Joaquín, su esposo y la Virgen María. No es un altar. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.